Llave oxidada de esclusa. Vale. Pero me caeré aquí. Es que no sé si aquí me puedo. Me voy a caer o no. Creo que me caigo. O tengo que avanzar. Igual la llave está en otro lado, por eso lo pregunto. No, podemos ir para adelante. Es el golpe del asesino, mola, ¿eh? Es que si no tocas la palanquilla esa, a veces te caes al agua. Porque hay zonas más profundas o algo así. Pero vale, es seguir por aquí. El potenciador del asesino hace que pegues más, pero dura muy poco, gente. ¿Cuánto pegamos más? Voy a verlo. 400, 480 nos ha dado el arma. El tema es cuánto tiene de base, porque tened en cuenta que la bardiche esta la hemos subido a más 3. Hierro de la reina. Ya habéis visto que el hierro de la reina te permite subir el arma hasta más 3. Luego ya te pide acero de la reina. O sea, funciona así, ¿vale? Te va pidiendo cada vez un material mejor. Digo, te caes al agua, tío. Nos falta una llave. Y no sé exactamente dónde se consigue, pero bueno. Es que lo sabía, digo. Yo recuerdo que te caías al agua. Pero claro, tampoco me acuerdo dónde se consigue la puta llave esa. Hostia, ni lo he visto este tío. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Tranquilo, fiera. Este tío, ¿dónde estaba, macho? Que no lo he visto. ¿Dónde estaba? No lo he visto antes. Quizás este tenga la llave, ¿eh? Ella me parece a mí raro. Porque yo recuerdo que yo aquí la llave la tenía, gente. Joder, qué pesado eres, macho. Muérete, míralo. Lo tenía este, la llave. Aquí falla algo y no sé qué es. Voy a tocarla esta, gente. Así nos vamos con la vida llena. Digo, aquí falla algo y no sé qué es, loco. Pues ya lo sabéis. Pensaba yo llegar al boss hoy en esta zona, pero al final no creo que lleguemos, gente. O sea, podremos llegar, pero igual lo matamos en el siguiente vídeo. Voy a intentar llegar, ¿vale? Porque se está haciendo un poco más larga de lo normal la zona. Alguien tenía la puta llave. No la había visto, tío. Cuando se ve tan oscurillo. Es que esto es otra historia, mira. Que aquí está como todo lleno de agua, pero también hay para caerse. ¿Veis? Mirad los huecos. Entonces te caes. Y no recordaba yo que yo me hubiese caído por ahí, tío. O sea, que no recordaba yo que yo no hubiese llevado esto totalmente. Recordaba que sí. Vale, aquí, esta es la llave que necesitamos ahora. La llave de águila, ¿vale? Si pillamos esa, vamos al boss. Esa es para ir al boss. Esto lo hemos hecho todo. Usar la marca aturdidora, tío. Este golpe, gente. Esta marca aturdidora. Lo que hace es que al tío le mete. ¿Veis arriba en su vida? Pues cuando le llegue, le aturde. Verás, a ver si lo consigo. Espera un momento que estoy haciendo el tío. ¿Veis? Eso es. Entonces, luego le puedo coger por la espalda y hacerle una ejecución. Es bastante buena, ¿eh? La marca aturdidora. Y funciona con bosses. Lo que pasa es que a los bosses les tienes que pegar mucho para llenarla. Aquí es donde nos hemos caído. Y aquí están los cabrones estos, ¿sabes? Pues de puta.
Hostia, el bicho este pega muchísimo, gente. Ese bicho pega una barbaridad, ya veréis. Voy a ponerme la marca aturdidora y el potenciador para matarlo. Este bicho pega que flipas, ¿eh? Mucho, mucho. Pega muchísimo, vamos a tener un poco de cuidado. Este bicho es como un bicho especial que a veces salen. Y no se pegan mucho, no sé por qué pegan tanto. Y teniendo en cuenta que estamos subiendo el asesino, pues nos va a tocar comer polla contra ese. Hay una manera de matarlo, que ahora os enseño. Un poco más fácil. Pero ya os digo que es un bicho muy duro, Muy, muy duro. Habría que cogerlo por la espalda y hacerle ejecuciones para matarlo lo antes posible. Porque luchar contra él, la verdad es que muy viable no es. Voy a intentar coger un poco de mana. Mana máximo, eso es. Vale, 12. Vamos a ir un poco preparados contra él. Es muy duro, gente. Muy, muy duro. Ese tío es durísimo. Muy duro. Es prácticamente un miniboss. Voy a probar. Ahí está. Así se le mata. No broma, ¿eh? Se le mata así, como acabáis de ver. Llave del águila, gente, la tenemos. Es muy duro. Hay varios bichos de ese género en el juego, ¿vale? Los vais a ir viendo más adelante. Son bichos, pues eso, que tienen como una especie de brillo, no sé qué. Son bichos normales, o parecen los bichos normales del juego, pero están como mutados o algo así, no sé muy bien cómo deciroslo. Tienen ese brillo y esas plantas como en ellos y tal. Pues esos bichos son ultrapoderosos, tío. Ultrapoderosos, gente. Muy fuertes. Son como minibosses o más incluso. Hay algunos que cuestan mucho. Hay unos de arena, tío, que son una bestialidad. Vestigio asesino. Ah. O sea, no hemos acabado todavía con los. Ya os decía que faltaban algunos. Qué raro, ¿no? Un segundito. Vamos a echarnos un poquito para atrás.
Llave cubierta de musgo, esta es la otra llave. Vamos a ver, gente. Tenemos que estar muy cerca ya de la entrada. Como ya tenemos todas las llaves, creo. El tema es que hayamos conseguido todas las cosas. Que yo creo que sí. Vale. Perfecto. Es larga la zona, parecía que no, pero sí, es larga de cojones. No, cuidado. Hemos terminado, creo. Gente. Vale, el chal de oración. Este es como de magos. Y te cambia además al de las cuchillas. Mirad, este es nuevo. Esto es de mago, ¿vale? Fuerza, destreza C, mente D, perdón, mente C. Es mejora los dones de apoyo. Este está guay porque, mirad, haces así y sacas las cuchillas. Ese es el parry. Está bastante guay. Lo que pasa es que es muy lento, tío. La animación mola. Y luego el ataque es este. Que no está mal. Pero vamos, ya os digo yo que no renta mucho con la build que llevamos nosotros ahora. Vamos a seguir con los perros. Chicos, yo creo que hemos exterminado esta zona. Nos queda matar el boss. Ya está. Lo que pasa es que ya vamos muy apurados de tiempo. Voy a dejar el boss para la siguiente. De hecho, ni hemos terminado todavía. Me estoy dando cuenta ahora. Nos queda esta parte. Aquí hay cosillas también, Cuidado. Acero de la reina, ese es el nuevo. ¿Qué pasa, güey? He visto, crack. Y Atlas D. Pues hemos conseguido un asesino y otro de Atlas, que no sé si son los últimos que nos faltaban ya. Diría yo que quiero creer que sí, pero no estoy seguro. Todos aquí escondidos esperándose. Los cabrones. A ver, gente. Tiene que ser ya. Aquí hay otro. Venga, coño. Al puto lobby, crack. Vale, nos queda este pavo de aquí. Hostia, que me revienta con la alabarda, tú. Uy, que me caigo. Vale, ese es el boss que nos queda. Vale, pues nos queda ese boss y no tengo apenas vida, gente. Vamos. Hierro de la reina. Y ojo a esto. Anemukuro más 3. Esto era una espada. Nos viene que flipas.
esta espada, gente. Es de una mano. Lo que pasa es que no podemos usar algunos ataques, pero bueno, luego la usamos un poquito mejor. Vale, me queda algo por aquí. Creo que lo he... Bueno, espérate. Igual no lo he hecho todo, dame un segundo. Estoy viendo por allí eso en fuego y no sé si he llegado a subirme ahí arriba. Por aquí sí. Por aquí también. Yo creo que lo he hecho todo ya por esta zona. Genial. A ver. Pego más con la bardiche. Pero bueno, tampoco tengo una build puesta ahora mismo. Vale. Vale, el boss, chicos. Acero de la reina. El boss está ahí, pero no puedo ir con la build asesino al boss, ¿eh? Me van a reventar. Tengo que buscar ahora. Nos falta todavía mucho mapa, ¿eh? No hemos hecho todo aquí. No hemos acabado, gente. Vale, aquí está el musgo. Perfecto. Bueno, pues a ver, podríamos pillar. Vamos a continuar con la asesino porque nos queda nada para completarla, ¿vale? Y voy a subir de nivel, sin más. Voy a meter todos los niveles aquí. Nos viene muy bien subir de nivel, o sea que... Siempre viene bien subir de nivel. El tema es que hay momentos en los que guardas un montón de neblina para subir de nivel. ¡Bum! Ahí estamos. Vale, pues hemos dominado todo lo del asesino, ¿vale? Tenemos la lanza nueva, bien, perfecto. No todo lo del asesino, nos falta mucho, pero bueno, así ya puedo irme al boss tranquilo, quitándome esto, ¿vale? Nos vamos a quitar evidentemente esta build, gente, porque esta build ahora mismo para ir al boss no tiene mucho sentido. Ir asesino al boss es una mierda. Entonces, bueno, vamos a ir al boss, va. Editaré un poquillo, gente, porque este vídeo se me está haciendo muy largo. Llevo ya 1 hora y 10 minutos investigando todo, ¿vale? Pero no me interesa tampoco enseñaros cómo investigo todo, porque no. Entonces, vamos a ver. Lo primero, lo que tenemos que llevar es esta lanza, sí o sí, porque es una lanza de fuerza D, destreza B. Ponerle un buen abrigo que sea de destreza. Creo que perros azules le va bastante bien. Perros azules, sí, yo diría que va bastante bien. Voy a ver si hay algo más, pero yo diría que perros azules está bastante guay. Tendríamos un peso de 100. Vale, luego quitar la marca del asesino y poner, por ejemplo, Prometeo, nos da más daño. A ver, voy a ver todas las que nos dan daño. El arma esta es la 1, ¿no? Sí. ¿Veis que pone arma 1, arma 2? Eso es lo que tenéis que ver, ¿vale? El arma 1 es lo que nos vamos a fijar. A ver cuál es la que más daño nos da con el arma 1. Es Prometeo, sin lugar a dudas. Vale, Prometeo, gente. Y ahora, pues yo que sé, aquí las pasivas. Está bien como lo llevamos, yo diría. Podemos usar todos los ataques, vale. Y ahora nos vamos a base y nos vamos a preparar contra ese boss, ¿vale? Vamos a teletransporte, base. ¿Por qué? Pues porque, hombre, lo suyo es que mejoremos las armas y las armaduras y vayamos contra ese boss bien. Es un boss chunguillo. Para los bosses podéis llevar los NPC, recordadlo. Esperamos, yo lo voy a matar solo. Vale. Mejorar equipo. Mejorar arma. Vamos a mejorar la empaladora. Este arma es buenísima. Más 4. Vale. Mejorar velo de sangre. Perros azules. Vamos a mejorar todo a más 3, ¿vale? Ya está. Con esto nos vale, gente.
Y voy a ver los vestigios, porque no quiero quedarme sin ningún vestigio, claro. Espero haberlos conseguido todos. Vamos a esperar que se levante. Quiero conseguir todos los de Atlas, todos los de asesinos. Si no los he conseguido, vuelvo para atrás y los consigo, gente. Es súper importante que consigamos los vestigios para sacar los finales buenos. Prometeo, Prometeo, eso me da igual. Cazador, 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 Atlas, Atlas, asesino, asesino. Vale, nos falta aprender los de asesino. Lo tenemos todo, chicos. Podemos ver la historia, ¿vale? Y conseguirlo todo, pero realmente es que los tenemos. Atlas 1, lo hemos visto antes. Vamos a ver Atlas 2, ¿vale? Vamos a ver la historia antes de ir a por el boss. Vamos a ver. Esto se va muy bien, ¿no? Por lo menos. ただの盗人だ。 Mido, quedaros con ese nombre. ¿Qué es lo que se llama? Básicamente todo esto es para conocer bien a tus compañeros. Ya está. Vale, ya hemos terminado. Bueno, ya vais viendo que los tíos estos se llevan bien tirando mal, ¿no? Y esta es la historia que vas a ir conociendo, sobre todo para conocer al personaje de Yakumo, que es tu compañero. Y luego, pues, conoces también quiénes eran los códigos de sangre que vas pillando. Pues ala, un vestigio menos. Hablemos y demos otro vestigio, gente. El Atlas 3. ¿No está el Atlas 3? No, vale, ya empiezan los asesinos. 1, 2. Sí, de hecho solo te pide Atlas 1 y 2. Y luego asesino 1 y 2. Lo tenemos todo, todo, gente. Lo hemos conseguido todo. Pues vamos a ver los vestigios de asesino, que es, conseguiremos todas las habilidades de asesino. Y además, pues esto es lo de Ricky. Y así vemos la parte de la historia de Ricky. ¿Cómo se ha hecho? 救助ヘリを探す。化け物の少ないエリアを回れば一つや二つ見つかるはずだ。おい、リキ、ついに見つけたぞ。救助ヘリだ。おい。そうだろう。あの化け物、ヘリを噛み砕きやがった。クソが。
Este es el de Ricky 1, o Asesino 1. Ahora tenemos que hacer el 2 y luego desbloqueamos el 3. Vamos a verlos todos, ¿vale? Ricky no putai mo. Saigo no bakemono ni yarare chimatta tte koto ka wa. Ano toki, moshi ore tachi ga issho datta ra. Todo esto, gente, de los prestigios, recordad una cosa importante, ¿vale? Si vais a jugar al juego, hacerlo antes de ir al boss final de la zona. Siempre. Siempre antes, ¿vale? Porque os da el final bueno, al parecer. Lo que pasa que no sé si es justo ahora o es un poquito más adelante cuando eso pasa, ¿vale? Pero hacedlo ya, ¿qué más da? ¿Sabes? Porque hay un momento más adelante donde salen unos bichos que ya veréis qué pasa y ya os avisaré cuando es. Quedaros con todo esto, ¿eh? Si pudiese una forma, pudiese encontrar una forma de salir de aquí cuando Mido esté experimentando con Emily. Mido ya se ha pronunciado varias veces y estos murieron. Mira, ahí está Yakumo. El tío este murió, ¿vale? Cuando intentó escapar, los horrores esos le mataron y todo el rollo. Entonces hubo un tal Mido, los cogió los cuerpos y los resucitó. Y les ha convertido en algo así llamados como parásitos rock. Y están experimentando. ヤクモはどうする?まだ眠ったままみたいだか。そんなもん決まってるだろ。昔からまっすぐで、バカみてえに仲間思いで、最後まで行けすかねえやつだった。目を覚ました、こいつを一発ぶん殴ってやらねえと、こっちの気が済まねえんだよ。 Así que bueno, el Ricky este murió, pero lo resucitaron. Lo resucitaron, ya sabéis que aquí están los resucitados estos, los Revenants, que es lo que somos nosotros también, y lo que son nuestros compañeros y tal, que se vuelven perdidos si no beben sangre, ¿vale? Pues eso lo hizo un tal Mido. Vamos a ver el último, a ver qué pasó. A ver. Y ahora ya tendríamos todas las habilidades, que es lo importante también, ¿no? Vamos a ver qué ha pasado aquí. Asesino 3. Y tenemos todas las habilidades ya de asesino, gente. Todas. Todas las habilidades de Rick. Lo típico. Le odio, pero le quiero, ¿sabes? Típico anime, ¿eh? Yakumo.
Bueno, típico del anime. Qué típico es todo esto. Bueno, pues atravesado por un enemigo, lo ha reventado. Bueno, pero murió defendiendo al grupo ese con el que estaba. ¿No? Se redimió. Y al final le confesó al tío este que quería ser como él. Joder, macho. Qué pena, ¿eh? Le odiaba, pero lo quería. Let's go. Es que es tan anime esto, tío. Te admiraba de verdad. Y atentos ahora a lo que se viene, ¿eh? やめろよ、照れくさい。俺には、もったいないくらいだ。俺はあいつらの思いを背負って、俺という形をこれからも貫いていこうと思う。それがあいつらにできる、せめてもの恩返しだと思うんだ。ありがとな。俺は俺らしく仲間を、そしてお前を支えていく。 Vale, como hemos conseguido todos estos vestigios, gente, y es su historia también, ¿vale? La historia del Yakumo este, y hemos hecho varias cosas de él y demás, pues vamos a hablar con él ahora. ¿Veis? Mi código de sangre. Este código de sangre es buenísimo. Es muy bueno este código de sangre, ¿eh? Vale, tómale fazo. Atlas, Yakumo Sinonone Meme Hunter. Ya te como Danone. Te permite usar armadura pesada y es ideal en combate a corta distancia. Atlas, es la leche, gente, este código, ya veréis. Mirad, Atlas, 1 de 11, y además lo tenemos todo desbloqueado, es muy, muy bueno. Tenemos la concentración, aumenta la cantidad obtenida al recibir daños. Tenemos explosión atormentada, saltas hacia adelante y golpea dos veces. Ofensiva, espada o martillo a dos manos. Esto es todo full armas a dos manos, es muy buena. Tenemos nivel de drenaje defensivo más la barrera de sangre maligna, que es buenísima. El luchador testarudo aumenta temporalmente la resistencia a aturdimiento, no es tan bueno. Esto, colmillo intermitente, aumenta el poder del próximo ataque, que no está mal. Se puede juntar además con el otro que hay. Fuerza y vitalidad, aumenta la fuerza y vitalidad de forma pasiva. Giro defensivo, te permite desviar ataques y aturdir a enemigos en un tiempo. Este es también muy bueno. Ola de impacto, añade un efecto de temblor a los ataques que infligen daño adicional. Y la maestría con espada a dos manos, que aumenta el poder de ataque al equipar espadas a dos manos. Firmeza, al recibir daño mortal, cuando tus puntos de vida están por encima de una cierta cantidad, te dejará con un punto de vida. Es buenísima. Y además, si nos vamos aquí y lo vemos, mirad, veréis que Atlas escala en A+ con la fuerza. O sea, es perfecta para llevar armas a dos manos. Gente, si os gustan las armas a dos manos, con esto vais a flipar. Bueno, vámonos. La vamos a jugar, ¿eh? Seguramente la juguemos, porque es muy buena. Bueno, hemos conseguido el 100% del mapa, por cierto. La verdad es que vamos bastante bien. Y ahora vamos a por el boss. Y ya tenemos todo el asesino también desbloqueado. Lo que tenemos ahora, gente, es que subirlo, sin más. Ponernos a jugar y subirlo. De hecho, ahora, por ejemplo, me puedo cambiar... Me puedo poner esto, que es el potenciador, ¿vale? Y ahora tenemos adrenalina más potenciador. Mirad la diferencia, ¿eh? Esto es de asesino, ¿vale? La adrenalina esa. Entonces, ahora, gente, y también me puedo poner ataque asesino, por cierto, que me lo voy a poner, creo. Ataque de las sombras, aquí está. Creo que me lo voy a poner. Me voy a poner también esto. La voluntad férrea era. Eso es. Y mirad, gente, ¿veis nuestro daño de arma?
465, ¿vale? Con el arma, la primera. Con esta. Pues mirad ahora. 640. ¿Vale? Gracias a la adrenalina y la otra del asesino. ¿Lo entendéis? Entonces, bueno, así se van haciendo las builds. Y van quedando bastante chulas algunas. Vámonos. Vamos a por el boss, chicos, que ya toca. ¿Es por aquí el boss? Sí. Creo que lo he conseguido todo en este mapa ya. Tenemos el 100% y todos los vestigios. Atlas y asesino, así que... Perfecto, no, lo siguiente, gente. Se viene papi. Vamos a ello. Vale, me la ha clavado. Bueno, he comido mucho al principio, ¿no? Voy a curarme un poco. Vale, lo importante es que esquivemos. Bueno, ya me va a matar. Porque lo importante es esquivar eso, porque te mete lentitud. Y mirad cómo me muevo ahora, gente. ¿Veis cómo me muevo? Me muevo muy, muy lento. Me mete un debuffo que se llama lentitud. Este enemigo es muy tocho. Y ahora pego lento, esquivo lento, todo lento. Ya voy a morir. Bueno, se me quita ahora la lentitud, pero aún así no creo que lo pueda... Nada, me mata. Me comió la lentitud, no me acordaba que te metía lo de la lentitud. Pues este es el boss que hay que matar ahora, ¿vale? Vamos a por él. Por cierto, ¿subió niveles o he hecho algo con las almas? Creo que no, ¿no? ¿Y habéis visto lo que ha pasado? Que ha salido un tío con un hacha y ha convertido al niño, al Nicola ese. Con un hacha, una espada llevaba. Ha convertido al niño en ceniza. Ese es un personaje también que mola mucho. Mucho, mucho, ya lo conoceréis. Ese me gustó bastante, la verdad, la historia de ese tío. Este boss es durete, ¿eh? Sí, no subió niveles con las almas, que eso es muy bueno. ¿Cómo pega eso? Dios, qué leche me ha dado, gente.
debería haber comido eso, gente. Ojo. La mato. Muere. Bien, perfecto. Hoz de asesino. Nos ha dado una alabarda bastante buena. De asesino, de hielo además. ¡Ojo! Casi la mata. Menos mal que se la he quitado yo corriendo. Bueno, aquí tenemos otro vestigio. Mía, volveré. Nicola. Y Jack. Jack. Atentos, ¿eh? A esto que está pasando. Una zona de nieve. Quedaros con todo esto porque más adelante vais a saber por qué pasa todo esto. Pero el niño se ha ido con una persona llamada Jack a una zona de nieve. Zona nevada. Bueno, yo lo sé todo, gente, pero no os voy a decir nada, ¿vale? Para la gente que esté viendo esta serie por primera vez, yo esté viendo el juego, no sepa nada absolutamente, pero ya os digo que son cosas importantes las que pasan aquí. Nice. Vestigio de Fion 1. Ojo ahí. Nos acaban de dar el vestigio de Fion. Bueno, chicos, hemos llegado a base. Ha pasado una movida muy rara. Y creo que está por aquí la chica esa. Ahora. Y ahora tenemos a esta pava aquí con nosotros. ¿Dónde estaba? Estaba durmiendo, se la traían a base o algo de eso. Pero no la veo. ¿Dónde está, loco?
雪の降る山か。どこかに情報が。Vale, la siguiente zona. Está durmiendo en una habitación privada. Murasame la está cuidando. Vale. Y aquí podemos ver el vestigio que nos han dado, el de Fion. Ah, no, todavía no podemos verlo, gente. Vale, pues tenemos los vestigios de cazador y Prometeo, que no los hemos conseguido. Bueno, chicos, pues nada, hemos matado un boss. El siguiente boss está cerca. En el siguiente vídeo lo vais a ver. Y ya os digo, yo creo que estamos avanzando bastante bien, muy seguro, consiguiendo un poco todo, que es lo que quería hacer. Y espero que os esté gustando, la verdad, porque lo estoy haciendo, vamos a hacer el juego este al 100%. O sea, pero del tirón, ¿eh? Al 100%. Me gustó mucho cuando me lo pasé y me está gustando más ahora que me lo estoy repasando de nuevo, haciéndolo todo. Y espero que a vosotros también, chicos. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo y hasta prontito. Chao, chao.